¡Hola criaturitas del espacio! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar 4 artículos que me han llegado de AliExpress super top, nuevos en esta casa. Antes de empezar, quiero avisaros que los enlaces AliExpress a los productos, los descuentos que me dé la marca para vosotros, los encontraréis en la descripción de este vídeo. No olvidéis pasaros por ahí, porque ahí tenéis toda la chicha, toda la info, todos los beneficios que podéis tener. Vale, vamos a empezar. Bueno, os voy a mostrar las cosas como en su sitio, ¿vale? Por eso vamos a hacer como un paseillo por la casa, porque así de paso os cuento dónde lo quiero. A ver, el único que tiene un poco misterio o opciones varias es el primero que os voy a enseñar, que lo he cogido destinado al estudio. En el estudio nos pasamos horas infinitas y ahora ya en noviembre estamos con rasquilla. El aire acondicionado no nos funciona y he encontrado una solución en AliExpress. ¡Oh, por el amor de Dios! Ahora os cuento, entramos al estudio y os explico. Bueno, ya estamos aquí, tengo aquí la caja y vamos a hacer el unboxing juntos, porque yo lo único que he hecho ha sido abrir la caja y ver que todo estaba bien, pero no lo he sacado. Vamos a hacerlo juntos y así veis vosotros cómo viene y lo vivimos juntos, que es lo guay. Vale, yo os he hablado de que ya tenemos frío aquí, que no tenemos aire, ya sabéis un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Es un calentador eléctrico de la marca Xiaomi. Ya sabéis que de la marca Xiaomi en AliExpress encontráis todo. Yo diría que está todo. Es una marca súper... bueno, a nosotros nos gusta mucho. Tenemos muchísimas cosas de la marca y estamos encantados. Aparte, el diseño es como que lo hacen así, todo muy como minimalista, muy suave. Es muy guay. Y vimos este calefactor que es enorme. ¿Se ve la caja, Estelo? Es súper largo y nos va a ir, bueno, os digo dónde va a ir. Va a ir ahí, debajo de nuestros pies. Tenemos una mesa muy larga, ya sabéis que trabajamos uno al lado del otro. Y cuando vi esto dije, es él. Lo saco, un momento, ¿eh? Míralo, mi chiquitín, que me va a hacer las ediciones y el trabajo en ordenador. ¡Ay, mucho más agradable! Yo ya estaba un poco... bueno, tengo una manta en la silla, yo ya estoy, estaba ya en modo... necesito ayuda. Como viene con este enchufe, lo guay es, ya nos ha pasado otras veces, te viene con el adaptador. No tienes que preocuparte a ir a buscar adaptadores porque ya te viene con el aparatito, porque ya se sabe que se vende pues aquí en España, ¿no? Vale, miradlo. Mirad qué finura de... nada, solo lleva el logo y aquí no sé qué, no sé cuántos. Mira, vamos a hacer el momento de quitar etiquetitas. ¿Lo hacemos juntos? Va, Estelo, ¿se ve? Vamos allá. ¿Y para qué sirve esta pantallita? Pues aquí te pone los grados y tú regulas la temperatura. Es muy guay. Otra cosa que me ha gustado mucho de este aparato es que... y mira que soy fan del aire caliente. Mira que soy fan de un calefactor. ¿Pero qué pasa? Los calefactores, cuando es un ratito, guay, pero mucho tiempo no, porque tira ese aire que seca el ambiente, hace como polvito, a mí termina como doliéndome la cabeza, os digo, soy muy fan y a veces abuso mucho. Pero no es lo ideal para tenerlo mucho horas, ¿no? Vale, lo chulo de esto es que calienta, pero no tira aire caliente y ayuda a que el ambiente no se seque, ¿vale? Entonces, bueno, ayuda no, el ambiente no se seca como los aires y los calefactores, así que me pareció ideal, o sea, me parece súper bonito, ¿eh? Mira esto, qué finura, pues a nuestros pies que se va para poder editar súper guay los vídeos bien calentitos. Visto el primer producto nuevo que ha llegado a casa, lo dejamos aquí y nos vamos a otra estancia que os enseño más cositas. Bueno, otra novedad que nos llega
de AliExpress es un robot aspirador de la marca Roborock. Ya sabéis, si sois asiduos en el canal, que nosotros somos fan de la marca Roborock. Todos los aspiradores que tenemos son de esta marca y en AliExpress encontrarás tanto Roborock como otras marcas, porque si buscas aspirador ahí tienen de todo y más, de escoba, de estos redondos como este, los que sean. Este es el modelo Q8 Max y es el modelo siguiente al que nosotros tenemos. Sí, nosotros, ya sabéis, tenemos un robot aspirador que a mí, literal, me salva la vida. No puedo decir, no, es que me ayuda, tal... No, yo ya no podría vivir sin estos robots aspirador. Curiosamente, no sé qué está pasando entre mi grupo de amigos que llevamos las dos últimas cenas hablando de robots. De verdad, ellos no sé qué pasa, que es como que uno lo quiere renovar porque hace mucho que lo tiene, otro no tiene y quiere comprarse uno nuevo y me pedían consejo porque saben que yo he tocado unos cuantos modelos ya. Entonces me pedían. Yo, por supuesto, les aconsejo Roborock porque es la que conozco y me parece súper top, ¿vale? Siempre les digo lo mismo, que depende de su presupuesto, pues claro, si tú te vas a los modelos más recientes, pues son un poco más costosos porque les añaden de todo. Entonces, yo estoy encantada de poder renovar a un modelo siguiente al que tengo. Lo abrimos y os cuento un poquito más sobre este modelo. ¡Anda! Pero si esta caja es mucho más bonita, chicos. Pone el modelo y todo. Roborock Q8 Max. Bueno, tenemos otra vez etiqueta, satisfacción. Vamos a hacer el unboxing también de este producto para que veáis cómo viene por si queréis hacer la inversión. Vale, nos viene aquí primero... Esto sí, es como el protector del suelo. Nosotros no lo terminamos usando, la verdad. Pero bueno, si alguien lo quiere usar, pues tú cuando lo tienes en la base, tienes esta opción de tener como la protección, que no toque el suelo la mopa, aunque yo la mopa se la quito. Pero bueno, esto te viene, yo qué sé. Librito de instrucciones, la mopita, mirad, bueno, la abrimos, ¿vale? Pero la mopa no tiene secreto, son súper fáciles de quitar y poner, ningún secreto, viene así con velcro, ¿vale? Y se desliza así. No la voy a sacar del todo, pero la sacas, yo la froto a mano primero siempre, porque queda sucia, ¿eh? La froto y luego lo limpio con trapos y tal, y sale perfecta, perfecta, perfecta. Estoy segurísima que venden recambios, segurísima. Yo no la he necesitado todavía, porque ya os digo, la lavas y es que te queda perfecto esto. Vale, seguimos. ¿Qué más viene por aquí? El robot. Aunque bueno, nosotros les... ¡Hala! Todos los nombres han sido masculinos, ¿verdad? Glorio... ¡Ah, no! Gloria, Glorio... Bueno, es fundamental también avisaros ponerle un nombre. Y no es broma. No, hay que ponerle un nombre y llamarlo por su nombre. Nosotros lo hacemos así. Es más, en la aplicación después tú le pones el nombre. Porque tiene nombre. Es un ser, es un miembro más de la familia. Jacinto. ¿Eh? Jacinto. ¿Este será Jacinto? ¿Sí? Sí, tienen que ser nombres un poco así, ¿eh? Vale, sacamos del plástico. Un momento, esta caja la puedo dejar abajo, ¿no? Ay, sí, claro. Aquí tenemos más cositas. Bueno, enchufe, ¿no? Y la base. Mira qué monada la base. Qué pequeñita. Aquí está la base, ¿veis? Es chiquitita y aquí es donde se carga, él vuelve solo a casa, se va de casa, esto es casa. Y aquí es donde se carga y tal. Vale, la novedad que me he mirado, la diferencia principal, podríamos decir, que tiene con el modelo que nosotros tenemos, es esto de aquí. El doble rodillo. Nuestro modelo tiene uno. ¿El rojo o el blanco? No lo sé. Negro, perdón, blanco, negro, es lo mismo. Vale, lleva uno solo y ahora han hecho dos rodillos para apurar más la limpieza. Después, ¿tenía estos pelitos el nuestro o era plástico? ¿Eran así? Son de plástico. ¿Es así? ¿Nuestro son también? De goma. Ah, de goma. Bueno, esto es aquí, bueno, pues engancha todo, ¿eh? ¿Veis que sobresale? Eso empecé a dar vueltas, todo pelo, toda cosa que ve. Pues confirmo que tenía la duda. El nuestro, aparte del doble rodillo, esto es novedad,
el pelo de aquí. En lo nuestro todo es goma y esto tiene pelito, que me parece un puntazo, porque ya os digo, la misión es de coger todo y con estos pelitos seguro que se lo puede llevar mejor. Me parece preciosísimo. Las ruedas, bueno, os explico, vamos a quitar la gomita de aquí y os cuento. Esto es el tanque de polvo y de agua. Por aquí se mete todo el polvito, ¿vale? Queda aquí, lo vacías, lo mejor es cada vez que lo usas, si no, pues bueno, pues cuando se te llene. Y esto es el tanque de agua, que le pones agua y, atención, eso sí es importante, no usar detergentes de suelo normal, sino a propósito para estos aparatos, porque no hacen espuma y no estropea lo que es el mecanismo. No podríamos ponerle los habituales, que harían mucha espuma, ¿vale? Así que tener en cuenta. Nada, si te compras una botellita, que suelen ser un poquito más caras, tranquilo, tranquila, que te va a durar infinito. Hay que ponerle muy poquitas gotas y eso te dura, vamos, más que los del supermercado habituales, ¿vale? Tanquecito de agua, de polvo y ya está. Y es así de sencillo. Pones, clac, clac, yo lo hago al revés, no estoy viendo, pero mirad, hasta al revés se puede poner esto, ¿vale? Súper fácil. Bueno, el plastiquito y la monada esta es él. Vale, aquí tiene el sensor. Son sus ojos, ahí él hace mapas, no se choca con las cosas, las ve, frena, es una maravilla. Disculpad chicos, he dicho que ve por aquí y hace el mapa por aquí, pero no, este lo me lo ha dicho, lo hace con aquí. Esto es, es verdad, es la torre que tira los rayos láser para hacer el mapa, es esta la que manda. Vale, criaturas, ya hemos puesto al chiquitín aquí y está haciendo el primer mapeo. La primera vez que enchufas un robot, tienes que, nosotros no lo hemos hecho ahora, pero ya lo haremos bien en otro momento, tienes que retirar como todos los obstáculos de la habitación para que haga el mapa lo mejor posible. Vale, después, bueno, después no. Lo primero de todo, descargarte la app. Desde aquí podrás controlar a tu robot, pero a niveles que no te puedes imaginar, de verdad. Le puedes poner, en esta habitación me tiras más agua y me aspiras súper, en la otra me aspiras un poquito menos, me pones menos agua. Bueno, de verdad, a un nivel de precisión lo que le puedes mandar a hacer a la máquina es espectacular. Y todo esto lo haces a través de la app, ¿vale? Súper cómoda, intuitiva, súper fácil de usar. También le puedes decir, pues a estas horas me pasas, tal. Bueno, es una pasada. Pues eso, ahora mirad, él va haciendo, ¿eh? Está haciendo el mapa de nuestro salón comedor y miradlo, ahí viene. Ah, deciros que lo noto muchísimo más silencioso, menos ruidoso que nuestro modelo. O sea, es increíble, que lleva 30 segundos y ya tiene el mapa hecho. O sea, mira, es el salón. Y nada, no, es que no lleva ni un minuto rodando. Es increíble la máquina esta. Qué mono es. ¡Hala, hasta luego! Ah, se va a la cocina. Ahora, al mapa de la cocina, desde luego. Mira, 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 la está creando nuestra cocina. ¿Se ve cómo lo hace? Es muy top. Son maravillosos estos aparatos, de verdad. Os voy a decir exactamente lo mismo que le digo a mis amigos. No os vais a arrepentir. Os va a facilitar la existencia muchísimo. Te avisa que ya tiene el mapeo completo, que lo revises en la app. Ok, lo vemos, lo has hecho estupendamente. Sigo. Uy, uy. Que viene, que viene. Se va a su casita. Mira cómo aparca, qué facilidad. ¡Hala! Cargando. ¡Qué mono es! He de decir que carga en batería, también es más fácil, así que bueno. Pues eso, lo que os decía, la inversión no, o sea, no os va a decepcionar. Vais a estar muy contentos de tener esto, os lo aseguro. Vámonos a otra estancia, nos vamos a la cocina, que tengo más cositas. Artículo en la cocina y nos vamos a renovar
por favor, gracias al señor, la nuestra, no sé cómo lo llamáis, una mini pimer, yo lo llamo mini pimer de toda la vida. Estelo, ¿tú cómo conoces esto? Una batidora, vale, lo que tritura, ¿sí? Lo que, yo qué sé, cuando haces nata, estas cosas. Bien, cuando me conociste, Estelo, yo tenía la que tenemos, sí, o sea, yo no sé cuántos años hace que tengo la que tengo, y ya os digo, más de 8, porque Estelo y yo llevamos 8 años, entonces lleva más, y está ahora mismo el cable con cinta. O sea, era ya necesario, ¿no? Lo siguiente. Vale, es de la marca Miui, y me encanta, me encantó, me decanté por esto, por el diseño. Mirad qué finura. Bueno, como no, vamos a hacer el unboxing juntos, ¿vale? Es decir, que me recuerda a Xiaomi. Pero no es, es otra marca. Pero hasta el loguito es como naranjita, ¿eh? No sé. Y el diseño así, tan guay, de como minimal de Xiaomi. Vamos a ver qué lleva esto. Deciros también que está súper bien de precio, ¿eh? Es un 4 en 1 y me parece que está muy bien. Aquí. Vale. Aquí está lo que es el aparato principal. ¡Oh! O sea, qué monada el cambio que va a dar esto en nuestra cocina, por favor. Me parece súper bonito. ¿Qué es esto? ¿Un bloqueo y un on? ¿Bloqueo de qué? ¿De que no se apague? A lo mejor. Y, bueno, pues el cachigulo este de toda la vida, de una mini pimer. ¡Qué guay! ¡Qué gusto, eh! Cuando tienes algo de hace tropecientos años con ese color y con ese todo y con ese cable y lo renuevas, por favor. ¿Qué falta hace? No hacía falta que pasaran tantos años, pero yo qué sé, a veces un vasito nuevo, que aparte está roto el nuestro también, ¿no? También. Vale, con las cuchillitas. ¿Ok? Y el vasito, ¿no? Tenemos aquí vasito. ¡Ay, mira qué guay! Esto no tenemos. ¡Ay, esto no lo teníamos! Varillitas para montar, ¿no? Súper. Y vale, lo de las varillitas, que nada, haciendo presión aquí, y esto lo cambiamos por esto, así, así, y ole, qué guay, qué ilusión. Bueno, como no, lleva en la cajita librito de instrucciones, es lo de siempre, ¿no? Es sencillito, pero aquí lo tenemos, Hand Blender Set 4 en 1, manual de instrucciones. Vale, y el vasito lo tenemos aquí, 700 mililitros, y aquí en cups. Muy sencillito, diseño, me encanta el diseño, me parece buenísimo. Bien, dejamos la cocina, nos vamos al dormitorio. Qué ganas tenía de tener esto, vamos. Tenía de tener esto, y no solo ganas, necesidad ya. Estamos en el dormitorio porque por fin tengo la viral, famosísima mochila para viajar. Y digo, muy necesario, al menos para un isleño. O sea, esto ya, no sé, lo vamos a tener que tener todos, porque hasta ahora era, creo, solo Ryanair, que era como más tiquismiquis con lo que es el equipaje. Tú, con por ejemplo, con Iberia o con Vueling, yo podía llevar el bolsito y una de mano, y era rollo que te entraba. Pues ahora ya no, todo el mundo se ha subido al carro de Ryanair y solo puedes llevar una pieza de X medidas, está hecha a propósito con las medidas que te permiten las aerolíneas, y claro, bueno, te olvidas del bolso, si quieres llevar un bolsito te lo llevas aquí dentro, y está pues pensada para esto. Es que mirad, claro, no es lo mismo, yo hasta ahora me llevaba mochilas, pero no hay, no está pensada para que sea tu mochila de viajar y pasar 2 días fuera, ¿no? Digo los isleños porque tenemos que coger al avión para ir un poco más lejos de 45 kilómetros,
en Menorca, pues tienes que coger un avión. Entonces imagina, vale, viene aquí así, voy a abrirla y inspeccionarla con vosotros. Os repito, yo no la había sacado de la bolsa porque me gusta hacerlo con vosotros. Bueno, aquí, bolsillito. Vale, ¿qué más? Aquí ya te viene Stelo, la manera que lo vean mejor. Aquí ya te viene un bolsillo así, que aquí es donde ponen los zapatos la gente. Yo siempre veo la imagen de que poner unos zapatos. Ostras, me encanta aquí dentro, para limpiar. Mira, ¿pasas un trapo? A lo mejor para eso. ¿Eh? A lo mejor para que puedas poner unos zapatos. Claro. Es maravillosa. Bueno, ya os digo, es la mochila pensada para esto. Y claro, pues está pensada para esto. Exacto, porque aquí el tejido es otro. ¡Wow! Mirad esto. Es flipante. Me flipa los compartimentos que lleva. Aquí uno, como para guardar, yo qué sé, los euros, que no te los quites. No, no sé, algo más, documentos o lo que sea. Aquí una bolsa. ¿Por dónde se accede a esta bolsa? ¡Ay, la de los zapatos! No. ¡Ay, la virgen! ¿Hola? Voy a tener que hacer un cursillo para conocer todo. ¿Se puede separar la reposición? No, ¿los zapatos aquí? ¿Por qué? No lo sé. Tiene pinta de ahí, ¿tiene, no? Tiene ventilación. Tiene ventilación. ¿Ropa sucia? Pero qué fantasía. Mira, a lo mejor es la bolsa de la ropa sucia. Por abajo vas aquí, ¿vale? Y luego aquí, pues ya, bueno, pues todo, bolsillito y compartimentos así. Y esta de aquí, bueno, y esta, es maravillosa. Y bueno, y aquí, esto, por si llevas una, ¿eh? Tiene otro ahí fuera. ¡Hala! Otro bolsillo. Yo os digo, es increíble. ¡Ay, me flipa! Y súper acolchado aquí para que, bueno, si te da lo que me ha pasado a mí cuando me fui a Milán, que me llevé una mochila normal, tienes que mirar de en la parte de la espalda ponerte cosa plana, porque como te pongas unos zapatos o algo, lo sientes todo en la espalda, entonces te viene súper acolchado, no un poco, súper. ¿Qué más? ¿Qué os quería decir más de esto? ¿Aquí lleva otro? Lleva más. O sea, veis mi cara, ¿no? Mira. Es infinito. Bueno, no sé. Os tengo que decir que yo la quería, porque la quería, la deseaba mucho. Y el tenerla me ha sorprendido muchísimo, muchísimo a positivo. Si viajáis, yo me parece que esto es un imprescindible. El color, no hagáis ni caso del color. Yo cuando lo vi dije... ¿Pedí este color? Bueno, yo me quería salir del negro porque era como, bueno, pídete otro color. Había beige, hay muchos colores, ¿vale? Me apetecía coger uno así con un tonito verde y cuando me ha llegado me ha parecido un poco raro este verde. Pero bueno, obviemos el color. Yo la quería por práctica. Desde luego la usaré como si fuera el color más bonito del mundo porque ya os digo, no es lo que más me importa. Igualmente no es tan fea. Es un verde rarete, ¿no? Bueno, o al menos para lo que yo llevo. ¿Cómo lo veis, Estela? ¿Estelo? Un mint. Un mint, sí, es un color mint. Que a ver, que habrá gente que le encante, ¿eh? Lo que pasa es que no es de mis colores. Pero bueno, ya os digo, estoy sorprendidísima. Me encanta. Oh, qué contenta. Cuántas novedades, ¿no? Todo me ha parecido maravilloso. Ay, qué bien. Bueno, chicos, todos los enlaces y los descuentos en la cajita de descripción y todo esto lo encontraréis en AliExpress. Todo esto y muchísimo más, ya sabéis. Un montón de marcas, un montón de aspiradores, un montón de todo, de recambios, de cosas, no sé, es infinito. Así que nada, gracias a AliExpress por confiar una vez más en mí para enseñar sus productos maravillosos. Un beso enorme, nos vemos súper pronto. Thank you.